Dímelo, mi gente, ¿qué está pasando? Yo soy Fredo Torres, el enmascarado para Molusco TV. Oye, ya tú sabes, te suscribes, le das like, comparte este video que nos fuimos a fuego para la calle, que está caliente, preguntando cuál es la canción más dura de este 2020. Chécate esto. Estamos aquí preguntando a la gente cuál es la canción para ti en este año que se quedó con el año completo, la canción. Daquiti, Daquiti fue una canción que rompió expectativas. Eso fue, cambiaron el ritmo. La combinación de Daddy Yankee y Jay Cortez. Pero espérate, tú estás hablando de un remix porque esa canción no es con Bad Bunny. Bad Bunny y Jay Cortez. Dijiste Daddy Yankee, loco, ¿qué no, te pasa a ti? Daddy Yankee está con Pina Record allá en el bote. A mí tú no vales de Daddy Yankee. De Bad Bunny, Yo Visto Así. Yo Visto Así, ¿por qué te gusta esa canción sobre todo? Porque yo soy bien diferente, única y todos mis estilos me quedan. Pues me voy con Bad Bunny y Jay Cortez aquí, tí. Con Daquiti, ¿por qué te gusta esa canción sobre todas las demás? Es que Bad Bunny, todo lo que ese hombre saca lo pega. Bichota, Karol G. ¿Te sientes identificada? Otras se sienten identificadas. ¿Qué puedo decir? Un fenómeno. No puedo decir nada, papi. Canta Chequi Morena mañana y rompe récord. Me identifica porque yo trabajo personalizando eventos bien diferentes a lo que hay hoy en día y yo muestro lo que es el cambio, la diferencia, la vestimenta, todo. Desde un principio, desde que yo me levanto hasta que yo me acuesto, es algo diferente. Pero tú andas montado, tú estás ahí con un piquete bien cabrón. Así es. Por eso es que tú dices, no, pues papi, esa es la canción mía porque estamos partiendo. La combinación que hubo con la gente nueva y la vieja escuela de Bad Bunny con Zion y Lennon. Okay. Una cita, no me acuerdo qué era, una... Algo de una cita, esa combinación, la mezcla, el ritmo, está bien chévere. A mí me gustó, porque yo soy de la vieja escuela y esa cancioncita, pues la letra no es tan agresiva y me gustó. Bad Bunny. Daquiri. Bad Bunny, ¿cuál canción? Daquiri. Sí. Por qué Daquiri? Se quedó con todo, los números hablan así por sí solos. ¿Esa es la que cuando tú te vas a bañar la pones? Bien cabrón, bien duro. ¿Te acuerdas un candito que te atrevas como sí. que... Bueno, el coro de la canción de la... ¿Cómo es que dice la canción, Tepito? ¿En serio que tú no sabes cuál es la canción que se quedó con el 20? Ay, dime tú, ¿cuál fue? Papi, Daquiti. ¿Por qué? ¿Pero por qué esa canción? Oye. Porque, papi, es una canción que te llena de vibra, te llena de ganas, te dan ganas de bailar. Y eso es lo que se necesita el género hoy en día, ¿me entiendes? Canciones así que sean motivantes y para bailar. Eso es lo que hace falta. La de Ozu, una locura. La bestia. Por encima de todo el mundo. De Bad Bunny, de todo el mundo. Yo discuto con toda esta gente todos los días. ¿Partió por qué? Porque la puede escuchar toda clase de personas. Niños, adultos, personas mayores. Y eso es lo que necesitamos ahora en el género, ya que el género está un poquito dañado con, ¿me entiendes? Con diferentes canciones que en verdad, oye, no quiero entrar en el tema. ¿Cuál es la canción tuya de este año 2020 que partió, que se quedó con el canto? Ha hecho Daquiti, por la leyenda. ¿Por qué? ¿Por qué Daquiti por encima de todo el mundo? Rompió los esquemas, rompió récord a nivel mundial, eso está a otro nivel. Durísimo, durísimo, en verdad. Oye, hablando de todo, en verdad, aprovecharte, papi, gracias un montón por representar a Puerto Rico, caballo, ¿verdad? Muchas bendiciones y para adelante siempre, caballo. Zúmbale. Eso es lo que le gusta a nosotros los del exponente de género, ya que yo estoy empezando nuevo en este mundo, ¿me entiendes? Y yo llego con mi nena y que ninguna están hechas. Oye, y las tuyas todas son fecas y las mías sí están buenas. Oye, no te voy a dar más nada para que cuando salga el tema lo puedas escuchar. Así que, mi gente, muchas bendiciones. Ya ustedes saben, nunca le bajen. Oíste, Choco Plush. Oye, 2021, el mapa va para arriba, ¿viste? Bendiciones. Que se quedó con todo. Ay, Dios mío, es que son muchas. La curiosidad de Rimi, que salieron ayer. Ha hecho, me entra. Mira, según tú, ¿cuál es la canción de este año 2020 que se quedó con el fucking año completo? Pues mira, para mí creo que fue Bad Bunny. ¿Con cuál canción? Bueno, con el de Zafaera, fue una de las canciones que más pegaron ahí. Y hasta dura, ¿verdad? Claro. ¿Por qué te gusta esa canción por encima de toda ella? Porque me siento tan identificada con él, porque cada vez que lo pongo, mira, perreo, bebé. Daquiti. Daquiti, ¿por qué Daquiti? Es la que está bien dura la canción. ¿Cuál es la canción que más te gusta este año? Como Hojas al Viento. ¿Como Hojas al Viento? ¿Cuál es esa? Es una bachata de Fran Reyes. ¿Cómo dice esa cancioncita? Ay, yo te la voy a cantar, papi. No me pones esa. La bachata, sí. ¿Entiendes tú que está revolucionando el género del pana? Sí, tiene mucha técnica y mucho estilo en la música y tiene ritmo diferente a cualquier artista. Wow, hay muchas, pero mi cantante favorita es Mike Towers. Mike Towers, ¿qué canción te gusta de Mike Towers? Ay, Dios mío, son tantas. Papi, de aquí tiene ritmo encendido. Papi, esta gente está volado con él. Bad Bunny, no te quites. Jan Block con Jay Wheeler. ¿Por qué te gusta esa canción? Vete al carajo. Daquiti.
¿Por qué Dagity? ¿Por qué te gusta esa canción? Pues está bien dura. ¿Por qué Mike Towers por encima de artistas que llevan años? Porque Mike Towers salió también de caserío. Tienes que ver, leer bien, escuchar bien el tema para que tú veas que tiene mucha, mucha, mucha lógica. ¿Qué tienes que decirle a todo ese montón de cabrones que te están odiando? Que no estén odiando por ahí, que se tranquilicen en sus casas. Chorros de cabrones. Chorros de cabrones. ¿Cuál es tu canción favorita de este año 2020? Este Sueña Mami. ¿Por qué te gusta esa canción? Que me gusta. ¿Cuál es la canción de este año 2020 que se quedó con todo? Bichota. Porque uno se identifica como mujer con esa canción. Cuando tú escuchas esa canción, ¿qué tú sientes? Ha hecho una motivación.